con el propio presidente de los Estados Unidos, con Joe Biden. La mirada está puesta claramente en el suministro de armas iraníes a Rusia para su invasión y su ataque a Ucrania. Este es uno de los temas centrales de todas las conversaciones de la gira del presidente israelí durante 48 horas a los Estados Unidos. En ese encuentro con Biden, por supuesto, es un tema de discusión, es un tema de discusión también el programa nuclear iraní y la represión de Teherán a sus ciudadanos, así como el antisemitismo y los problemas climáticos. Estamos hablando del presidente israelí Isaac Herzog, que dijo que él y Biden también confirmaron su asistencia a la cumbre sobre el cambio climático COP27 de la ONU, que se va a llevar a cabo en Egipto el próximo mes. De hecho, el presidente israelí comenzó su visita de 2 días a Washington ayer martes. Se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, es decir, con Nancy Pelosi, con el secretario de Estado Anthony Blinken, esto que recién daba detalles Sol, y con el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, entre otros funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Claramente hay una alianza de siempre entre Israel y los Estados Unidos, ahora con la preocupación del factor Irán y la guerra en Ucrania.